sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis súper bien. Y la verdad que hoy es un día guay, hoy tengo una noticia que contaros, chicos. Lo primero de todo, es súper pronto, disculpad si el aspecto que tengo de medio frito, ¿qué? Porque la verdad es, son apenas las 6:30 de la mañana, súper prontito, verano, ya lo sabéis, estamos a tope con los vídeos. Y bueno, hoy es un día guay porque os quiero hacer hoy voy a hacer un vídeo un poquito distinto al habitual. Últimamente estoy subiendo vídeos explicando cosas, estoy subiendo contenido al Patreon, pero hoy voy a hacer un videoblog, vamos a preparar un videoblog. Porque es que me voy a comprar un coche nuevo y quiero grabarlo. Esa es la noticia. Realmente es uno de, para mí hoy en día, de los coches que más me gustan. Os doy la pista. Me gustan los coches grandes, me gustan los coches tipo de señor, ¿vale? Eso es lo que os voy a decir hasta ahora, no os quiero decir nada más. Pero bueno, quiero que me acompañéis en este viaje. Vamos a ir a por el coche, vamos a ir en este caso a Madrid a por él, lo vamos a coger, lo vamos a probar, por supuesto. El trato está más o menos cerrado porque el coche está impoluto. Y nos lo vamos a traer aquí. Os lo quiero enseñar guay, quiero que lo hagamos juntos, así que chicos, vamos a ir. Pero primero, a desayunar. Tú te vas a venir a Madrid, cariño. ¿Te vas a venir a por el coche o te quedas aquí? ¿En esa cara que es? Tío, despierta, ya sé que es muy pronto hoy, pero despierta. ¿Habéis visto, chicos? La fuente que os enseñé por Instagram la reparé hace cosa de mes y medio, así que tuve que poner todo silicona de pecera por ahí abajo porque le había pegado un viaje y se me había roto. Funciona perfecta, no pierde agua. Nadie ha apostado 2 duros por mí, pero mira, os lo habéis comido. Esta es mi pequeña farma con patas, la verdad. Odio desayunar, bueno, no sé, que tengo mucho hambre, odio desayunar sólido, así que voy a coger un shaker. Voy a coger Rice Mash de Amix. Y algo de proteína, que únicamente me queda ahora mismo la gourmet. Tengo que traerme aislado, así que me voy a comer esta. Lo que pasa es que esta no me convence mucho de valores, chicos. 62% de proteína, 17 carbos. A ver, bueno, que estamos buscando crecer y eso, pero bueno. Me gusta el ISO. Nada, mañana traigo. La verdad, chicos, que mirad, que tragarse esto hasta aquí de polvo, tío. Encima crema de arroz, que esto no se disuelve, se te queda como cemento. Tengo que gastar casi más de 1 litro, como 2 shakers, para poder bebérmelo entero el desayuno. Pero bueno, es lo que hay, somos culturistas profesionales, así que hay que hacerlo. Uf. Y bueno, voy a hacer mi desayuno express aquí en el jardín, como siempre. Batidito, 120 gramos en crema de arroz, 50 de la proteína que habéis visto, porque no tengo ISO hoy. Un platanito que me tengo que comer luego y el ejército de pepas, que pues lo siempre, omega 3, cúrcuma, Q10, ubiquinol, largo, etcétera. La verdad que ahora, seguramente los que me habéis preguntado por el tema que he hecho con el anterior coche, el A5 todavía no lo he vendido. De hecho, voy a hacer un vídeo del A5 para enseñarlo. Está súper nuevo y lo pondré a la venta. De hecho, no lo he vendido todavía. Más este coche lo he cogido, pues nada, me junto con dos, bueno, me junto con tres, porque tengo un utilitario. Tengo el Ferrari utilitario, que tiene unos 80 caballos con suerte, que es el que más utilizo absolutamente todo el día. Tengo la 5, que lo tengo hace algunos añitos, lo tengo ahí parado, y ahora me voy a juntar con este. Así que, es que el tema de la 5 es que justo se me caducó la ITV al principio de la cuarentena. Con la cuarentena, pitos y flautas, ahora encima la cita me da súper lejos, entonces lo tengo sin ITV, y como lo tengo sin ITV, no puedo andar con él porque lleva más de un mes sin ITV. Es una faena, pero ha sido por la jodida cuarentena, ¿sabes? Que es imposible pasarla. Así que nada, lo tengo ahí parado, que le tengo que pasar la ITV. La cita la tengo para, creo que agosto, si no me equivoco. Por lo tanto, va a estar parado ahí otro mes. Y ya lo paso la ITV y lo pongo en venta. No lo quiero vender sin ITV porque me van a ratear por todos los lados. Y desde luego, no me mola. Chicos, que me voy a quejar muy seriamente a Mix.
Me tienen frío estos putos shakers. Mira que adoro la marca, me encanta, me parece de lo mejor que hay realmente. Pero estos putos shakers, con la puta tapa esa que no se puede quitar, se queda toda la mierdilla ahí. ¿Sabes lo que pasa cuando bebes esto? Estás perfectamente cambiado y resulta, no sé si enfocará, que me he tirado medio batido encima porque las gotitas de ahí caen derechas a tu camiseta. Tienes que cambiar los putos shakers. Es el Ferrari. Pluto, venga, arriba el Ferrari. Mi comida para todo el día en Madrid. Un batido. Cartera. ¿En serio? Y perro. Para unidad de servicio. Bueno, chicos, parada técnica en medio de la nada. Estamos más o menos a, yo creo que a 80 kilómetros de Madrid. Ya he bajado a Madrid a por el coche. He parado un área de servicio a coger algo de comida porque me he venido con lo opuesto realmente. Tengo un batido aquí, este, pero es solo, únicamente proteína. Y mi idea era coger aquí una manzana, algo de fruta, algo de pan. No tienen nada, absoluto. Mira, se me ha caído el shaker, que la lío. No tiene absolutamente nada, así que me voy a tomar el batido solo. Me faltan todos los carbos, pero las fuentes que había aquí eran sándwiches guarros y demás. Y no quiero, estoy cuidando la línea, así que me voy a tomar el batido. Luego vamos a ir a comer por ahí, aquí en Madrid, que me habéis recomendado unos sitios guays, así que vamos a ir a comer en un sitio guay, también os lo grabaré y os lo enseñaré. Y nada, en un ratito os enseño el coche, quiero que lo veáis. La entrega es de coche. No podemos decir todavía cuál es. A un cliente que aparte, pues nada, le ha gustado la empresa, le ha gustado el trato, ¿no? Nos ha gustado el trato, nos han invitado a una muy buena comida, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído. Bueno, mira que esto no es el club de la comedia, ¿eh? Aquí vinimos a comprar un coche. Y el coche está, la verdad, el coche está impoluto, chicos, está absolutamente perfecto. Os lo enseñaré en el próximo vídeo, en este no quiero que sepáis cuál es. Así que os voy a dejar un poquito en ascuas y en el siguiente os digo exactamente cuál es y cuánto va a costar. Y por supuesto os diré qué empresa es, con quiénes he trabajado en Madrid, quién es mi empresa de confianza de cara a comprar los coches. Firmo esto encima.